Cuénteme, trabajando. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Ahorita estamos viendo las ropas, el look. Ajá. Y haciendo pruebas con el niño, que va a ser lo del maleficio. El maleficio, señora. ¿Qué significa el maleficio? Bueno, es una telenovela inmensa, pero ¿qué significa ser parte de ella, señora? Pues me encanta, porque yo fui parte de ella con Ernesto Alonso. Y volver aquí me encanta. Simplemente porque me encanta el trabajo que hace el Güero Castro. Cuida mucho sus cosas. Y pues, a ver, ¿qué van a hacer con el maleficio? Porque yo no sé nada de nada, ni quién va a hacerlo, ni nada. ¿Qué personaje es el que interpreta en esta nueva versión, señora? Hago una tía maléfica. Es una mujer, que manipuladora, esa es la palabra. Manipuladora, no es la villana, nana. Pero hay que darle un toquecito, ¿no? Porque es, yo creo que es más importante ser la que maneja las cosas que ser la mala, ¿no? Y esta lo que quiere, bueno, no les voy a contar qué quiere, ¿verdad? Pero en eso estoy, entonces me pidieron que viniera a hacer con los niños. Ajá. Hacer casting. Qué detalle, señora, qué gusto para usted y para su público haberla visto en el Maleficio original y verla en este remake tantos años después, señor. ¿Usted se imaginó que regresaría esta historia icónica del señor Ernesto Alonso? Y además que, pues yo creo que es uno de esos pilares de la novela en este país y en América Latina. Sí, no, nunca me lo imaginé, la verdad. Y me da muchísimo gusto. Y bueno, pues ya es una novela que quedó en la historia de las buenas novelas. Y esta nueva versión, pues vamos a ver qué va a pasar. Dios quiera y salga todo muy bonito. Y yo creo que sí, porque pues yo creo que le van a dar otro giro, no sé cuál, porque yo nomás estoy ahorita con los chamacos haciendo pruebas. Señora, muchísimas gracias y felicidades, porque la vamos a ver de nuevo en la pantalla. Qué gusto para sus fans, señora. Gracias. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. No, a ustedes.